daños en carreteras estatales con riesgo para que ocurran accidentes. Banco de Alimentos de Tepatitlán estrena programa para apoyo de adultos mayores. Juegos de realidad aumentada pueden llevar a una serie de riesgos para quienes los practican. Sea usted bienvenida, bienvenido a su noticiario CNT. Gracias por su compañía y su preferencia. Este día le tenemos información importante para usted, también actualización de algunos temas de lo que está ocurriendo aquí en la región. Fíjese usted, a pesar de que el sol está saliendo en algunas partes de esta región de Los Altos para la tarde-noche, existen posibilidades de lluvias según lo que da a conocer el Sistema Meteorológico Nacional. Esto para que tenga usted en cuenta los detalles. Lo que sí es que está disminuyendo la temperatura, para que tenga precaución y siempre llevar algún suéter, chamarra o algo que lo cubra del frío. Esto en cuanto a detalles del clima. Y también le recuerdo que el próximo sábado en la madrugada, bueno, ya domingo en la madrugada, 2 o 3 de la mañana, será el cambio de horario para que usted retrase su reloj una hora para que el domingo ya amanezca con el horario de invierno. Bueno, detalles que debe tomar usted en cuenta esto para estos días. Vamos a empezar con la información, y es que habrá un programa de Zagarpa, esto en Cualtos. Zagarpa, Jalisco, impartirá un taller para estudiantes y egresados el próximo 31 de octubre. Vamos con la información. El taller Capacitación para la Implementación de Esquemas de Inocuidad y Certificación Pecuarias será dirigido a jóvenes de entre 15 y 35 años. Inicia con el registro a las 8:30 de la mañana, para comenzar con los temas a las 9, tendencias del consumidor, peligros de la producción pecuaria y seguridad alimentaria. Después el tema, enfermedades de transmisión alimentaria. Continuando a las 11 de la mañana con el marco normativo aplicable a los esquemas de certificación nacional. Al término, buenas prácticas de manufactura, certificaciones nacionales, existentes y protocolos para la obtención. Programas generales en la inocuidad pecuaria y análisis de peligros e identificación de puntos cítricos de control, así como los estándares de inocuidad. Para concluir con el taller, la entrega de constancias y clausura de la capacitación a las 6 de la tarde. Este taller tendrá lugar en el Auditorio Rodolfo Camarena Báez, en el Centro Universitario de Los Altos, este próximo 31 de octubre. Con imágenes de Juan García, para CNT, Tania Durán. Ya será la próxima semana en que estará este curso para que usted lo tome en cuenta por si quiere acudir a este lugar. Vamos ahora también con talleres y programas que hay en Valle de Guadalupe. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Guadalupe trabaja con diferentes talleres y programas para todo público. Su directora nos brinda más detalles sobre ello. Tenemos el del Tesoro de la Vida, que es para los adultos mayores. Tenemos el de yoga, que se imparte los jueves por la tarde. Nutrición toda la semana por la tarde. Alcohólicos Anónimos, que es miércoles y viernes de 7:30 a 10 de la noche. Y me falta uno. Los difusores. Los difusores, que tenemos infantil y juvenil. Los martes por la mañana es el juvenil y en la tarde es el infantil. Muy bien, directora, platíquenos también un poquito acerca de los programas que maneja DIF. DIF maneja 4 programas, estamos manejando nosotros, que es el PAD, ProAlimne y Despensas, Comedor Asistencial. La VR, que también depende de DIF, que es donde terapias a personas con discapacidad. Muy bien, directora. Si hay una persona interesada en formar parte de algún taller o conocer más acerca de estos programas, ¿qué es lo que tiene que hacer o dónde tiene que acudir? Contactarnos aquí en DIF o al teléfono 71-405-55. Muy bien, recordar en dónde está ubicado DIF. Por la Colonia San José, por la calle Galeana Sur, 285. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, el DIF de Valle de Guadalupe se ubica cerca del Parque Aragón, bueno, de la Presidencia Municipal. Es, si ve usted de frente, mano derecha, como 3 o 4 cuadras, ahí está el DIF de Valle de Guadalupe, por si quiere usted acudir
a conocer más acerca de talleres y programas que ofrecen. Vamos ahora con el tema acerca de denuncias, un resumen de los daños que tienen carreteras aquí en la región de Los Altos. Nos siguen llegando los reportes de las diferentes carreteras, de tramos estatales, los cuales se encuentran en muy malas condiciones. No solamente es en un lugar en el que yo me encuentro, sino de verdad es lamentable darnos cuenta de cuántas carreteras están dañadas. Es impresionante la cantidad de carreteras que se encuentran en malas condiciones y obviamente esto provocando daños para las personas que la transitan a diario, provocando daños en los vehículos y también en los neumáticos. En este caso nos envían también un video del la carretera Santa María del Valle, el cual se encuentra de verdad en pésimas condiciones. Usted lo va a poder ahorita ver en las imágenes de cómo se encuentra. Este es un video enviado por uno de los usuarios que nos comenta que de verdad esta carretera siempre la transitan y siempre están batallando, siempre están sufriendo daños en los neumáticos, daños en el vehículo y que espera que lo más pronto posible se ponga solución en este tramo carretero, como bien le comento, en Santa María del Valle. Y volviendo a platicar acerca de las carreteras en malas condiciones, como bien le comento, no solo es esa, sino tramos carreteros por diferentes lugares, yendo para Yagualica, yendo para Mezcala, para Capilla de Guadalupe, Arandas, para Jesús María, para Santa María del Valle y diferentes tramos carreteros que de verdad se encuentran en pésimas condiciones. Esperemos que lo más pronto posible las autoridades competentes hagan algo al respecto para así evitar más molestia en los usuarios. Con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Ahí están las pruebas, ahí están las imágenes, ya vio usted lo que está ocurriendo y en casi todas las carreteras que dependen del gobierno del estado de Jalisco tienen daños considerables y esto que hay tramos que se han reparado en algunas ocasiones, pero más tarde en llegar un temporal de lluvias que de nueva cuenta está dañado, como esta última imagen que vio en la nota, que es del camino a Tototlán en la zona del puente. Exactamente, hay dos laderas y termina en un puente. Allí cada año lo reparan, le hacen mejoras y cada año ocurre lo mismo. Se destruye, se destroza, se dañan vehículos y bueno, es un riesgo constante. Tal parece que lo hacen nada más las reparaciones al ahí se va, a como caiga, a como quede, pero no para que dure por muchos años. No sé si los ingenieros de estas dependencias no calculen bien lo que está ocurriendo para darle pendiente de agua para que no se encharque. Lo cierto es que cada año los conductores sufren las consecuencias de caminos y carreteras en malas condiciones. Y no se diga caminos a Cacoseches también, que siempre se destruyen a pesar que se invierten millones de pesos cada temporada de secas para que los caminos no se destrocen, pero si usted ve, cada año ocurre lo mismo. Lamentablemente esto afecta a productores que no pueden salir de sus ranchos para sacar sus productos. Ojalá que algún día se tenga una solución factible, real y firme para evitar cualquier daño en carreteras y caminos de la región de Los Altos y digamos de casi todo Jalisco. Vamos con más información para hablar acerca de un programa que estará implementando el Banco de Alimentos de Tepatitlán. Muchos adultos mayores requieren de apoyo moral y económico. Por esto, el Banco de Alimentos de Tepatitlán está en su búsqueda para hacerles llegar alimento con ayuda de conocidos o familiares de los adultos. El director del banco nos habla más sobre este proyecto. Tenemos un nuevo programa que conseguimos con una fundación. Nos dedicamos a bajar recursos para diferentes programas y en esta ocasión obtuvimos un recurso pequeño pero importante. Es para llevarle alimentación a 25 adultos mayores. ¿De qué se trata y cómo se manejaría la dinámica? ¿Cómo queremos que sea la dinámica? Necesitamos la participación de algún vecino aliado que los conozca y nos diga a qué viven para nosotros ir a visitarlos y hacerles un estudio y nutricionalmente levantar una encuesta para ver
qué es lo que pueden comer y qué es lo que no pueden comer, hacerles una ayuda a la medida. Entonces, esta persona, el aliado, necesitamos que nos acompañe a través de los 6 meses que vamos a ayudar a esas personas y que nos ayude a vigilar que efectivamente aprovechen el alimento que se les da. Muy bien. ¿A dónde hay que acudir, Daniel, o cómo es que van a seleccionar a estas 25 personas? Primeramente, cualquier persona que nos quiera apoyar a decirnos dónde están esas personas, nos puede llamar al 78-255-52, proporcionarnos el domicilio y nosotros vamos a visitarlos. Muy bien. Daniel, ¿algo más que le quieras comentar a la gente sobre este programa? Nos decías que solo su duración es de 6 meses y solo 25 adultos mayores van a entrar en este programa. Efectivamente, es un programa de corto tiempo. Posteriormente estaremos tocando otras puertas para seguir ayudando a estas personas porque sabemos que hay mucha gente de buen corazón y que los adultos mayores necesitan tener una vida digna. Así que ya lo sabe, si usted conoce a un adulto mayor, es vecino de un adulto mayor que sabe que necesita de este recurso, no dude en comunicarse a Banco de Alimentos para que le llegue este alimento. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, ahí está la información acerca del Banco de Alimentos de Tepatitlán. Si conoce algún adulto mayor que ocupe apoyo, vaya y marque a esta institución y ojalá que siga la lucha para terminar con el hambre de todas las personas, porque aunque usted no lo crea, aunque usted lo dude, aquí en esta zona de Jalisco hay personas que se quedan sin comer y principalmente son personas mayores, que son muchas, y bueno, a veces hasta los familiares los abandonan, y por eso algún vecino, alguna vecina que pueda apoyarlos, abre el Banco de Alimentos para que ellos se encarguen de canalizar el apoyo, que vayan y revisen para que les ayuden. Eso es lo que podemos hacer en muchas ocasiones, porque me dice gente a veces, es que no tengo dinero, pero sí, se puede canalizar a una institución de ayuda donde les apoyen, como en este caso el Banco de Alimentos les puede dar comida. Pero bueno, ahí está esta información. Vamos ahora con una denuncia de condiciones en que se encuentra un parque. Debido a denuncia de varios ciudadanos, nos encontramos ahora en el fraccionamiento La Cuesta. Estamos justo en el parque, que como bien puede usted ver a mis espaldas las imágenes, de verdad no parece un parque. Lamentablemente, como bien podemos ver, la maleza obviamente crece con las lluvias, ha estado creciendo constantemente y parece también que la falta de mantenimiento en esta zona pues hace ver todavía mucho, mucho peor. Algunas bancas ni siquiera se pueden observar bien porque la maleza pues ya ha rebasado el tamaño. Sabemos que ya es urgente que se realicen pues obras aquí, que se realicen, no obras, sino más bien que el equipo de trabajo venga y realice la cuadrilla, que ahora sí corten todo esto, que limpien, porque como también nos podemos dar cuenta, hay muchísima basura. Hacer la recomendación a todas las personas que acuden a este parque o a cualquier otro parque, recordarles que no hay que tirar la basura en cualquier lugar, algo que también hemos visto, y no solo también, como le comento, en este parque hay muy pocos contenedores de basura o cestos de basura, muy pocos. Solo se encuentran en algunas esquinas, hay 2, 3, y en parques un poco grandes. Esperemos que muy pronto pongan solución, como bien le digo, el problema con la maleza. Esto puede ser un problema muy grande porque puede haber insectos, puede haber animales que pueden picar a una persona que venga justo a esta zona. Aparte de que también recordemos que el que esté la maleza un poco alta se puede propiciar a que haya algún incidente aquí mismo, que las personas pues aprovechan para delinquir, y no queremos que pase eso. Así que esperemos que lo más pronto posible las autoridades competentes realicen pues lo conveniente aquí en el fraccionamiento La Cuesta. Con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Nos han informado que están realizando limpieza y restauración de parques en Tepatitlán. Ojalá que pronto las cuadrillas de limpieza del Ayuntamiento de Tepatitlán vayan a este parque y otros más que quedaron olvidados en el cierre de la pasada administración y que aún no se recupera. Por cierto, en el fraccionamiento de La Cuesta, en este momento parece una selva lo que está allí, y ojalá que pronto podamos darle la noticia que ya está
con buen mantenimiento este parque y otros más que quedaron olvidados de la pasada administración a la actual. Vamos al corte comercial. Cuando regresemos, le vamos a informar de un testimonio de una persona que luchó contra el cáncer y también lo que puede ocasionar los juegos de realidad aumentada, así como lo ocurrido en una fuga de gas que hubo hoy en la mañana, esto en el Mercado Centenario. Esto y más cuando regresemos aquí a su noticiario CNT. Promociones que te dejarán sorprendido. Pisos rectificados de 60x60, 80x80 y 60x120. Tenemos el mejor pegamento AD1000. En tarjas, parrillas y campanas desde un 10% de descuento. Grandes promociones en nuestra variedad de productos. Pisos y azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirle. Estamos aquí en la gasolinera Matamoros. Estamos con Daniel Sánchez para que nos platique acerca de este sorteo. Sí, claro. Bueno, en esta ocasión tenemos un vehículo. Es una acción más que se suma a la serie de sorpresas que les tenemos a todos nuestros clientes. Recordarle que por cada 100 pesos de carga usted puede tener un boleto para participar y llevarse este maravilloso auto que está aquí a nuestras espaldas. Construya seguro y construya para siempre. Con promoción de varillas de $13.90 más IVA hasta agotar existencias. Acereros GM. El acero de tu vida. No busques más. En AFRA Publicidad te ofrecemos impresión de lona, rotulación, renta e instalación de espectaculares, impresión de vinil y mucho más. Llámanos al 781-3999 o visítanos en Bartolo Hernández número 577 y conoce nuestros servicios. Amigazo, para el trabajo y hasta para el paseo, las mejores marcas de motos las encuentras en el bodegón. ¡Motorízate ya! Gran surtido de motos, todas sin enganche y en abonitos. Transpórtate rápido y barato. Con el bodegón, 20 años saliendo ganón. Somos el bodegón. San José de Gracia. Lienzo Charro Raúl Valle presenta. Espectacular rodeo baile con la presentación del show de Bird Bull, con los jinetes y barrileras profesionales y la banda Banda San Miguel. Próximo 18 de noviembre, 3:30 horas. Preventa de boletos 140 en Bramido Bar. Taquilla un poco más. Niños entran gratis en la compra de un jugo del Valle. No te lo puedes perder. Y continuamos con la información aquí en su noticiario CNT. Le agradecemos por ser parte de este espacio noticioso llegando a la región de Los Altos a través del canal 17 de Televisión por Cable Tepa. También estamos en Facebook, en la página de CNT, Facebook Live. Ahí estamos también transmitiendo para todo el mundo. Vamos ahora a continuar. Durante octubre hemos dado a conocer algunos detalles acerca de la prevención del cáncer de mama. Bien, el día de hoy nos encontramos con la doctora Adriana Leonor Soriano y bueno, pues como ya lo saben, estamos buscando mujeres que nos den testimonio sobre lo que es el cáncer de mama y que han sobrevivido a esto y bueno, la doctora es una de esas mujeres y nos va a platicar sobre su experiencia, cómo fue que se detectó el cáncer de mama. Bueno, muy buenas tardes o buenos días, buen día. Es una forma muy extraña como me la detecté. Extraña porque yo siempre me hacía la exploración y yo creía que todo estaba bien. Y cuando me hice mis estudios periódicos, que es cada año, la mastografía, resultó que traía una lesión. Y cuando la analizaron, vieron que era de las más malignas, era un BRAF 5. Pero, afortunadamente, a la hora de la biopsia, fue un estadio 2. Que sí necesité mastectomía y que sí necesité quimioterapia, fue un ciclo de 6 quimioterapias, por eso apenas ahora tengo el cabello. El 26 de diciembre fue mi cirugía, el 15 fue la detección, todo fue muy rápido, lo decidí así
y mi familia también lo decidimos que tenemos que actuar muy rápido. Era época de Navidad y Año Nuevo, entonces así como que nos precipitamos y pues afortunadamente, gracias a esa acción que tomamos rápido, fue en estadio 2 y no hubo metástasis a ganglios, pero aún así me quitaron las 3 cadenas ganglionares. Pues yo les comento que es una experiencia bastante difícil, emocional y física, porque aunque lo tome uno con mucho positivismo y sea uno, pues aparenta uno ser muy fuerte, la verdad es que no lo somos y necesitamos todo el apoyo emocional, tanto de la familia como de los amigos. Yo afortunadamente sí la tuve. Tengo una familia maravillosa, pequeña pero muy maravillosa, y me ayudaron bastante, pero aún así en el último mes emocionalmente sí caí. Tengo la libertad de decir que tenemos que poner mucha atención en esto y atendernos a tiempo, estar haciendo detecciones con tomografía, con exploración, porque no podemos prevenirlo, pero sí detectarlo a tiempo. Doctora, ¿cómo impactó esto en su vida después de esta vivencia? ¿Cómo se siente ahora? Porque antes me imagino que veía la vida de alguna manera y ahora ya la ve diferente. Pues yo ahora creo que sí veo la vida diferente. Veo que Dios es muy grande y que la voluntad de Él es la que nos tiene aquí en la tierra, y que estamos aquí de paso, y que un día estamos y otro día ya no vamos a estar. Entonces tenemos que vivir intensamente como si fuera el último de nuestros días cada día, y amanecer dando gracias a Dios de que estamos. Doctora, ¿cuál sería el mensaje para todas las mujeres que a lo mejor no saben o desconocen o tienen miedo a lo mejor a explorarse o tienen miedo a hacerse estos procedimientos, que son los que pueden detectar? Que no tengan miedo, que no están solas, que pueden ser bellas a los 30, a los 40, a los 50, pero son ellas. Somos mujeres y valemos por lo que tenemos dentro, no por lo que tenemos fuera. A veces por ese miedo de que yo no quiero, o porque tienen pena de explorarse, o no, eso ya pasó a la historia. Tenemos que cuidarnos, ahora esto es cada vez más común. Ya se ha convertido en las primeras causas de muerte por cáncer de mama. Entonces, tenemos que evitar ya eso, tenemos que cuidarnos, no tenemos que tener miedo, hacer las exploraciones, las mastografías, y todo a tiempo se puede. Pues yo creo que soy un testimonio de vida. Apenas fue cuando me lo detectaron el 15 de diciembre del 2017, y estamos a 24 de agosto del 2018, y yo me encuentro activa, trabajando. Claro que voy a tomar 5 años una quimioterapia oral, pero eso me va a asegurar que voy a tener una vida, pues, de menos la, mientras la tenga, la tengo que tener de calidad. También cuenta mucho la alimentación. Tiene uno que alimentarse bien, porque pues a veces hace uno desidia, y pues el refresquito, las busgueras y todo eso no nos ayudan para nada. Entre más saludables, decía Hipócrates, el padre de la medicina, somos lo que comemos. Entonces, si evitamos comer cosas que nos pueden dañar, no nada más es el cáncer, es muchas, es la salud completa. Muchísimas gracias, doctora, por compartir la experiencia con todos nuestros televidentes. Ojalá llegue a las mujeres impactante, para que ellas tomen acción y ya vayan el día de hoy, el día de mañana, a checarse, porque es muy importante. Muchísimas gracias y felicidades. Estamos nosotros en el Club Rotario. Soy parte del Club Rotario Solidarios de Tepatitlán, y acabamos de hacer una conexión con una asociación que se llama Entrelazos. Llevamos un grupo de mujeres, de 15 mujeres, que ya estaban mastectomizadas, que no tenían cabello, y fuimos a Guadalajara a esa asociación, que hubo un evento masivo. Ellas apoyaron con prótesis externas, con prótesis de descanso, con pelucas, las maquillaron, las motivaron, les dieron pláticas.
Y ahora estamos nosotros a través del Rotario Solidario de Tepatitlán, a ver si nos traemos ese evento a Tepatitlán para las mujeres salteñas. Sí, aquí vamos a estar viendo, si llega ese día vamos a ir a cubrirlo. Muchísimas gracias, doctora, felicidades por estar aquí y por haber luchado con esa valentía. Ah, sí, muchas gracias. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, felicidades, una lucha diaria de la doctora y también su familia, que es un factor importante, la forma en que la familia apoya a una persona que se diagnostica con esta enfermedad, es como se da valor y se continúa con la lucha. Y se dice que es una pelea diaria, pero vale la pena, es un ejemplo de que todo se puede lograr con una lucha momento a momento, una lucha a pesar de lo que se diga, todo se puede superar. Ahí está un ejemplo de vida, de cómo todo puede seguir hacia adelante. Vamos ahora con lo que se dio y se publicó en Twitter. En Twitter, Andrés Manuel López Obrador informó: decidamos entre todos cómo resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Ya comenzó la consulta, que terminará el domingo. Movilidad Jalisco informó: no te distraigas, todos somos peatones, mantén atención en el camino, no en tu teléfono. Cruz Roja Mexicana informó: Cruz Roja Mexicana ha brindado más de 7,140 atenciones prehospitalarias a migrantes durante su trayectoria hacia la frontera. Secretaría de Hacienda y Crédito Público México informó: ¿sabías que durante el primer semestre de este año se registraron más de 2 millones de reclamaciones por posibles fraudes cibernéticos? Conoce el nuevo portal de fraudes financieros de la Conducef. Andrés Manuel López Obrador informó: aunque están ayudando a autoridades locales y las Fuerzas Armadas, es necesario dar mayor atención a damnificados de Nayarit y Sinaloa. Es alarmante la inundación provocada por las lluvias del huracán Huila. Secretaría General del Gobierno de Jalisco informó: fuiste víctima de violación a tus derechos humanos o de algún delito, acércate a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. UNESCO México informó: contar con la educación física de calidad permite adquirir valores y habilidades y establece bases para adoptar estilos de vida más activos y sanos. Ofrece líneas de acción para mejorar en este rubro en México. Naciones Unidas informó: la participación significativa de las mujeres en los procesos de paz aumenta en un 35% la posibilidad de que un acuerdo sea duradero. Este 25 de octubre, el Consejo de Seguridad organiza un debate sobre mujeres, paz y seguridad. Son de algunas publicaciones que se dieron a conocer en Twitter. Vamos ahora con lo que le comentaba. En la mañana se reportó una fuga de gas en una parte del mercado centenario en Tepatitlán. Se detectó el olor a gas LP en el mercado de Tepatitlán, por lo que las autoridades correspondientes realizaron las maniobras necesarias para controlar la fuga. El director de Protección Civil nos ofrece más detalles. Sí, muy bien, Eli. Bueno, de antemano nosotros recibimos una llamada por parte de calle, es la central de atención a llamadas de emergencia, es donde nos reportan que existe una fuga en el mercado centenario de esta localidad. Acuden los elementos de Protección Civil y efectivamente corroboran que existe una fuga en una de las válvulas de llenado, por la parte que viene siendo el pasillo, el corredor, ¿verdad? Por donde se encuentra el elevador. Entonces, en el momento en que el muchacho acude, nosotros pedimos la información, nos dirigimos a ver, verificar y a dar una inspección general al mercado. Vemos que todavía efectivamente existe la fuga de gas, ¿verdad? La ventaja que se tiene aquí es que se volatiliza inmediatamente, no hay necesidad de evacuar, únicamente se hace un acordonamiento para en estos casos que nos faciliten la acción que pueda tener tanto las gaseras como nosotros como Protección Civil. Subimos a la parte de la azotea y nos encontramos que existen la mayor parte de los tanques, no tienen un indicador
o ¿cómo se llama? El indicador de nivel de llenado. Entonces, ninguno, y los que lo llegan a tener, pues ya están obsoletos prácticamente. Dentro de esta misma azotea puedo decirte, Elizabeth, que hay fugas de agua. Y que esto, bueno, pues también puede ocasionar el reblandecimiento de las azoteas y posteriormente ocasionarnos un incidente de otro tipo de magnitud. Hay antenas en la parte alta también que ya no se utilizan, de esas antenas que antes se utilizaban, ¿verdad? Ya no están en uso. Entonces, nosotros tenemos pensado, pues no pensado, sino tenemos ya la indicación por parte de la regidora de mercados a hacer una inspección. Estamos esperando nada más que tengamos el personal suficiente. Yo creo que lo podemos hacer ya en la próxima semana, podemos hacer una inspección general a lo que es el mercado centenario. Se había hecho una inspección en años anteriores, pero pues quedó nada más en resolución sobre el escritorio a las autoridades correspondientes. En esta ocasión la regidora se ha metido más a fondo para ver la problemática que existe en el mercado centenario. Entonces, partiendo de esto, vamos a hacer una inspección tanto en la parte de superior, en la azotea, como en todos y cada uno de los locales. Para esto, bueno, definitivamente estamos pidiendo la colaboración de todos los locatarios que nos den la facilidad de entrar con ellos, ver cómo están las instalaciones, tanto eléctricas como de gas, y asimismo todo la estructura. Dentro de esto, cabe hacer mención, por esta fuga, únicamente se cerró para que no hubiese paso de transeúntes y paso de vehículos, y hacer, como te mencionaba en un principio, todas las acciones pertinentes para evitar cualquier tipo de riesgo mayúsculo. Entonces, creo que se solucionó, vino ya la gasera, se colocó la válvula que de llenado, quedó ya sin ningún pendiente. De momento, pues no existe ningún riesgo, pero de todos modos hay elementos de Protección Civil que se quedaron salvaguardando lo que viene siendo el mercado centenario para, pues si existiera algún otro percance, inmediatamente actuar. Entonces, podemos estar de momento tranquilos, ¿verdad? Como te decía, una vez que nosotros tengamos o hayamos hecho la inspección al mercado, pues ya la regidora lo subirá ante Cabildo para que se tomen todas las medidas y se dé el apoyo necesario a todos y cada uno de los locatarios, si así se lo requirieran. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Pues sí, ojalá que sí se tome una solución definitiva para mejorar instalaciones de gas, mejorar tanques de gas, y también si el doctor Ben Ramos dice que arriba hay fugas de agua, ahí le corresponde al ayuntamiento revisar la azotea del mercado centenario. Ojalá no se caiga algún ladrillo o algo entre algún comensal o visitante al mercado. Lo mismo, que no surjan problemas graves. Lo cierto es que es necesario que Protección Civil haga su dictamen, se lo entregue a la regidora de mercados, ella lo presente a Cabildo, los regidores voten para que se revise a fondo el mercado centenario y evitar alguna catástrofe o alguna desgracia. Bueno, es una llamada de atención que nos da ahora sí una fuga de gas, que ojalá que llegue a darse una solución definitiva. Vamos a hablar acerca de cómo los juegos de realidad aumentada pueden provocar accidentes. ¿Ve usted de qué trata esto? Una conocida marca japonesa de videojuegos anuncia una actualización de su tan famoso y conocido juego Pokémon Go. Entre las mejoras del juego se incluye el comportamiento del Pokémon, pues se trata de alterar el clima dentro de la aplicación para que se reduzca la frecuencia de aparición, así como aumentar la variedad de Pokémones en las zonas como parques y reservas naturales. El juego de Pokémon Go consiste en buscar y capturar personajes de la saga Pokémon, escondidos en ubicaciones del mundo real, y luchar con ellos. ¿Pero sabes por qué se han vuelto tan famosos los juegos de realidad aumentada? Juegos de realidad virtual no son algo nuevo, eso se puede decir desde ahorita, realmente ya tienen mucho tiempo. Han sido un boom actualmente debido a que el acceso a los dispositivos móviles permite que tú como usuario tengas acceso a este tipo de tecnología. Desde la salida de estos juegos se involucra a que tú como usuario puedas tener acceso a la misma realidad que tienes, pero a través de un ambiente virtual que te conecte con ese ambiente, que te dé un sentido de imaginación, de acceso, de juego. Y pues los usuarios, ahora que ya todo el mundo trae su celular, pues es mucho más fácil que con tu cámara puedas tener acceso a este tipo de juegos. Sin embargo, este tipo de juegos no son tan buenos como creemos, puesto que también conllevan una serie de riesgos que desconocemos.
Primeramente, como en todos los nuevos ambientes de tecnología, tiene sus pros. Las pros es que te permiten muchos ambientes de nueva innovación, le permiten a todos los sectores hacer, con este uso de tecnología, acercar a usuarios que anteriormente no tenían este acceso. Ahora, por la parte de las desventajas que tenemos, que los usuarios normalmente con la realidad aumentada tienen que tener acceso de su entorno. El entorno es parte de, y no tener buen cuidado de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, los accesos a los cuales estás metiendo a jugar o a hacer cualquier actividad, pues esto conlleva un riesgo. Tropezarte, golpear, meterte a un lugar donde no deberías de estar. Entonces esos son riesgos que puede tener la realidad aumentada. Todos los juegos actualmente inclusive te lo advierten, que tengas cuidado de tu entorno, de no meterte mucho en el juego, de tratar de tener bien localizado dónde estás y no enfrascarte en que es una realidad aumentada, pues como tal. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Así es, o también puede que sea atropellada la persona que anda jugando porque va con su celular viendo dónde están estos caracteres, estas imágenes, y está el entorno similar a lo que ve. Aparece en su pantalla un Pokémon, lo agarra usted y bueno, si atraviesa una calle lo pueden atropellar o bueno, puede caer en algún sitio. Eso es la realidad aumentada en pocas palabras. Vamos ahora con la vacunación en contra de la influenza. A pesar de que la Semana Nacional de Salud ya terminó, la vacunación es permanente para toda la población, y más en esta temporada que comienza a bajar la temperatura. Se está aplicando la vacuna de influenza a grupos de riesgo, como mujeres embarazadas, adultos mayores, niños menores de 5 años de edad y personas con enfermedades crónico-degenerativas. Las únicas vacunas que se terminaron es la DPT y la triple viral para niños de 1 y 6 años de edad. Acuda a su puesto de vacunación más cercano. Podrá encontrar uno en el centro de Tepatitlán, frente al mercado, que se encuentra instalado de 9:30 de la mañana a 3 de la tarde. O puede acudir al centro de salud ubicado en Jardines de Oriente, donde el horario es más amplio, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Así que ya lo sabe, aproveche y complete los esquemas de vacunación. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Ahí está la información acerca de vacunas. Vamos al corte comercial a regresar. Detalles de la consulta para el nuevo aeropuerto. Aquí en Tepatitlán hay una mesa de votación. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la suerte. Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. Pisos Selectos de Los Altos. Con la mejor atención, calidad y servicio. Promociones constantes. Productos con elegancia y distinción. Venga y compruebe nuestros precios bajos. Tenemos servicio a domicilio. Visítenos en nuestra matriz, en Capilla de Guadalupe, Extramuro 150. En Arandas, Calle Arteaga 370. Este mes patrio, ponle sabor a las fiestas con botanas Rancho Los Coyotes. Ven y elige de su amplia variedad para disfrutar con amigos y familia a lo mexicano. Siente la alegría del mes patrio y con botanas Rancho Los Coyotes. Promociones que te dejarán sorprendido. Pisos rectificados de 60x60, 80x80 y 60x120. Tenemos el mejor pegamento AD1000. En tarjas, parrillas y campanas desde un 10% de descuento. Grandes promociones en nuestra variedad de productos. Pisos y azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirle. Estamos aquí en la gasolinera Matamoros. Estamos con Daniel Sánchez para que nos platique acerca de este sorteo. Sí, claro, bueno, en esta ocasión tenemos un vehículo, es una acción más que se suma a la serie de sorpresas que les tenemos a todos nuestros clientes. Recordarle que por cada 100 pesos de carga usted puede tener un boleto para participar y llevarse este maravilloso auto que está aquí a nuestras espaldas. Fraccionamiento Villafranca, el mejor lugar para vivir, a solo 5 minutos del centro de Arandas, ubicado al norte de la ciudad por la salida a Libramiento. Lotes desde 140 metros con todos los servicios, escrituración inmediata. Pregunte por nuestros planes de financiamiento. Informes 348-1261-522 o en Hernández 82, Planta Alta, Arandas, Jalisco.
Y seguimos con la información aquí en su noticiario CNT. Gracias por su preferencia. Vamos ahora con el tema de cáncer en jóvenes. Comúnmente se piensa que el cáncer de mama solo ataca a mujeres de edad madura. Sin embargo, cada vez hay más casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes, específicamente en mujeres menores de 40 años. Según datos del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, tan solo en 2016 se detectaron más de 23.000 casos de cáncer de mama en México, de los cuales el 15% corresponde a mujeres menores de 40 años. Ante el aumento de los casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes, especialistas de la UNAM, la Unidad de Investigación en Epidemiología del Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos se unieron para investigar las causas de este aumento. De acuerdo con los investigadores, el cáncer de mama en mujeres jóvenes es mucho más agresivo y con mayor tendencia a esparcirse, especialmente porque quienes lo padecen acuden al médico en etapas muy avanzadas de la enfermedad. No hay una causa específica por lo que una mujer joven pueda desarrollar cáncer de mama, pero los expertos lo atribuyen a la obesidad, el primer hijo a una edad mayor, tomar hormonas por más de 5 años, el tabaco y la genética. Bueno, esto es en cuanto al tema de prevención. Como le comentaba Elizabeth, hay casos de mujeres jóvenes menores de 20 años que ya les han detectado cáncer de mama. Eso es algo que es preocupante para poder tener más atención y estar con revisiones constantes. Vamos ahora a hablar acerca de la consulta del nuevo aeropuerto. Aquí en Tepatitlán también se instaló una urna. ¿Ve usted en qué lugar? Como parte de la consulta nacional para el nuevo aeropuerto, junto al ingreso a la presidencia municipal de Tepatitlán, se instaló una urna para votar acerca de las dos opciones planteadas. Una, continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco, y la otra será acerca de la construcción de dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía. En Tepatitlán desde temprano se dio la instalación de la urna y estará recibiendo los votos de los ciudadanos hasta el domingo 28 de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Las personas, para ejercer su opinión, deben llevar su credencial de elector y de esta manera pueden votar. Muy bien, bien, ya dio inicio, desde las 7 de la mañana instalamos todo, a las 8 ya empezó la gente a votar, ya empezamos todos a votar y bien, ha habido buena respuesta hasta este momento. ¿Quién puede acudir a este lugar a votar? Absolutamente todas las personas que tengan su credencial de elector. Con la pura credencial vienen contigo, ¿y cuál es el proceso? El proceso es, con su credencial de elector se sube a una plataforma nacional la clave de elector. Ya posteriormente se les entrega esto, que es la boleta. En la parte de atrás tiene beneficios pros y contras de ambas opciones y ellos pueden elegir entre la opción que les parezca mejor, que son estas dos. Solamente es tachar una u otra la que les parezca la mejor opción. Y con esto, subir a la plataforma nacional, se quita la duda de que si pueden votar dos o tres veces, porque queda ya establecido, ¿no? Así es, tanto queda ya registrado en la plataforma como también queda ya el dedito pintado. ¿Cuántos días será esta consulta? Esta consulta da inicio el día de hoy y será también mañana viernes, sábado y domingo. Se está llevando a cabo de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Y estarán en este lugar, aquí junto a la entrada de la presidencia de Tepatitlán. Así es, en el distrito 03, este es el lugar que se asignó aquí en la cabecera distrital, que es Tepatitlán de Morelos, en la plaza principal, específicamente aquí en este portal. Pero también puede venir gente de Arandas, de Valle de Guadalupe, de toda esta región a votar. Incluso de cualquier lugar de la República. Okay. Si hay gente que está con credencial de otro lugar o que va de paso, puede votar aquí. Entonces, ¿quién estará aquí? ¿Quiénes son ustedes los que estarán, ustedes? Porque la gente los conozca y sepan quiénes son los encargados de esta mesa de votación. Bueno, soy María Padilla, está también Jonathan, está Diana, somos voluntarios que estamos aquí, estaremos aquí en estos 4 días para el efecto de la consulta. ¿Y la importancia de venir a votar cuál es? Pues es mucha, principalmente el hecho de que México decide, ¿no? De que se haga valer la opinión de cada una de las personas, de que pues hay muchas cuestiones y se han valorado ciertas cosas que cada quien muy particularmente tome en consideración para esto de sus decisiones. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra de un nuevo aeropuerto.
abierto en la Ciudad de México, pero ahora sí que la decisión es de nosotros y nuestra responsabilidad para poder hacer valer este tipo de cuestiones y que se nos den estas oportunidades próximamente de tener elección, pues es ahora sí que hacerlo válido, estar aquí, acudir, votar, hacer valer nuestra opinión como mexicanos. Es también una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador que va a consultar a la gente en decisiones importantes. Así es, hasta ahorita eso es lo que se está llevando, es una consulta ciudadana donde todos podemos hacer valer nuestra opinión. ¿Puedes invitar a la gente de nueva cuenta horarios, lugar y hasta cuándo estará? Claro que sí, plaza principal, plaza de armas de Tepatitlán de Morelos en el portal frente a la presidencia, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, el día de hoy 25, el 26, 27 y 28 de este mes, para que acudan a votar. Será hasta el próximo domingo cuando estará esta urna de votación, por si quiere usted acudir a este sitio. Vamos ahora a hablar acerca de Catrines y Catrinas en Valle de Guadalupe. Con el principal objetivo de rescatar y promover las tradiciones mexicanas, en Valle de Guadalupe lanzaron una convocatoria titulada Festival de Muertos. Por parte de la Dirección de Desarrollo Cultural, en coordinación con la Biblioteca Pública y el Instituto Municipal de la Juventud, en donde se invita al público en general a participar en los concursos, los Catrines del Año y Catrinas en Bulto. La directora del Centro Cultural nos brinda más detalles sobre estos concursos, su premiación, para que participes, ganes y te diviertas. El objetivo principal de este primer festival de Día de Muertos es fomentar nuestras tradiciones. En este evento habrá dos concursos, del cual ya abrimos la convocatoria. Uno de ellos es de los Catrines del Año. Este concurso es de disfraces y el otro es de Catrinas de Bulto. ¿Sí? La participación pues es para el público en general, puede ser individual o grupal, y en ellos pues a los tres primeros lugares se les otorgará un premio que va desde los 250 a los 2,000 pesos, para que estén pues al pendiente. Las bases las pueden encontrar en la página de Centro Cultural Valle, o también se pueden comunicar al teléfono 347-71-4-1022, es el número de aquí del Centro Cultural, y pues los invitamos para que participen. Directora, para las personas que estén interesadas en participar, ¿hasta que ya tienen para inscribirse? Se pueden inscribir a partir de ya hasta el día 2 de noviembre a las 2 de la tarde, ¿sí? Y puede ser aquí en el Centro Cultural o en el Ayuntamiento. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Vamos ahora con información de actualización en seguimiento al caso del accidente ocurrido esto cerca de Nayarit. Vea los detalles. En datos de actualización acerca del accidente donde un camión de turismo que viajaba de Puerto Vallarta a Arandas y se volcó en la carretera Tepic-Puerto Vallarta con un saldo de 8 personas fallecidas y 33 lesionadas. En cuanto a los datos de la forma en que ocurrió este accidente, fue porque el chofer del camión de turismo se encontró con dos automóviles en sentido contrario. Al tratar de esquivarlos, perdió el control de la unidad y cayó al fondo de un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad. Esta carretera permaneció cerrada por varias horas. En datos de actualización acerca de este accidente, el gobierno de Arandas dio a conocer que pusieron a disposición de los familiares de las personas lesionadas un autobús para que acudan a Nayarit a apoyar a sus familiares. Enviaron personal de Seguridad Pública y Protección Civil de Arandas. Por parte del gobierno de Jesús María, enviaron personal de Protección Civil y de Policía a Nayarit. Se informa que 9 personas de Jesús María viajaban en este camión de turismo que se accidentó. Esos son los detalles de la información hasta hace un rato de lo que está ocurriendo. Estaremos actualizando más información. Vamos ahora con Chava Deportes y la información deportiva. ¿Qué tal?
tal, amigos? Qué gusto saludarles. Les agradezco que nos acompañen en el espacio de la información deportiva. Hoy es jueves y claro, es jueves de actividad beisbolera y estaremos dando un repaso a lo que sucedió en la región. Y es que además de comentarle que los Toros de Tepa ganaron como locales este fin de semana, también le tenemos la actividad del béisbol femenil y de la Liga Dominical de esta ciudad. Comenzamos. Los Toros de Tepa estrenaron manager y como locales consiguieron el triunfo al vencer al cuadro de Osiris de Valle por pizarra de 14 carreras a una. Todo esto sucedió el pasado domingo por la tarde en el campo del Tablón, dentro de la actividad de la Liga Regional Alteña de Béisbol. Aarón Lozano trabajó 7 entradas completas, ponchó a 11 rivales, dio 6 bases por bola y solo permitió una carrera para llevarse el triunfo, la derrota para Jorge Hernández. Al bat por Toros, Raúl Vega y Gerardo Alcántar con 3 hits cada uno. Por Osiris, José Gallardo y José Hernández, los dos con sencillo. Ahora la escuadra que conduce Felipe Lozano estará visitando el próximo domingo por la tarde a los Caballos de San Miguel, en la actividad de la Liga Regional Alteña de Béisbol. En la serie final de la Liga Femenil de Béisbol, Guerreras y Capilla están empatadas a 5 carreras en el segundo duelo de la serie final que se suspendió en la 10ª entrada por falta de iluminación. Destacaron por Guerreras Galilea Enríquez, Mari Soto y Montserrat Enríquez con 2 hits cada una. Por Capilla, Erika Cruz y Mariel Gutiérrez con imparables. Falta por definir dónde continuará el segundo y de ser necesario el tercero de la serie final de la Liga Femenil de Béisbol. Actividad del béisbol dominical, donde en los juegos pendientes, Atléticos superan a los Astros por 8 carreras a 7. El triunfo para el Kenny González, con el apoyo al bat de Ernesto Santos y José Hernández. Potros doblegó a los Zapateros por 12 carreras a 6. El Negro González ganó con hits del Chicken y el Negro González. Amigos, este fue el Jueves Beisbolero y con esto llegamos al final de la información deportiva de este día. Le agradezco su atención y le invito para que nos acompañe mañana. Le estaremos presentando más de los deportes. Por ahora, seguimos contigo, Basilio. Chava, gracias por esta información de béisbol. Y le comento, próximo sábado juega el Tepatitlán, la Liga Premier de Segunda División. Estará jugando a las 5 de la tarde, por si quiere usted acudir a ver y disfrutar del fútbol profesional en Tepatitlán. El Tepatitlán juega el próximo sábado 5 de la tarde. Y bueno, también hay béisbol de ligas mayores en ESPN para que usted siga esta ya final del béisbol. Para que usted, si le gusta el deporte, lo siga por televisión, por cable Tepa. Vamos al corte comercial. Regresaremos con más. Y disfrutar algo delicioso, Fibra Land es tu mejor opción. Encuéntralas en Farmacias Tepa. Por su alto valor nutricional y su delicioso sabor sin igual. Cuidar de tu figura sin disfrutar de la comida ya es cosa del pasado. Probiótico más fibra es bienestar. En Interceramic es tiempo de madera. Crea un look relajado y natural para tu hogar. Madera cerámica desde 129 pesos el metro cuadrado. Interceramic, simplemente lo mejor. Multisacos es tu mejor opción. Si quieres calidad al mejor precio, no busques más.
No dudes en contactarnos. Los mejores costales de rafia a tu disposición. Visítanos en carretera Ayagualica número 1516 o contáctanos al teléfono 378-7813-934. Promociones que te dejarán sorprendido. Pisos rectificados de 60x60, 80x80 y 60x120. Tenemos el mejor pegamento AD1000. En tarjas, parrillas y campanas desde un 10% de descuento. Grandes promociones en nuestra variedad de productos. Pisos y azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirle. Productos Calma te ofrece riquísimos tacos tostados y tacos de nada, así como sus deliciosas tortillas de maíz. Encuéntralos en Farmacias Tepa. Probiótico más fibra es bienestar. Y seguimos con la información. Vamos ahora a dar acerca de la vida de San Judas Tadeo. El 28 de octubre la Iglesia Católica celebra San Judas Tadeo. Conoce más acerca de su vida. Pertenece al número de los invitados de Jesús a los 12 apóstoles, que fueron los más íntimos, los que estuvieron estudiando primeramente. Y el primero los invitaron, luego después los preparó Jesús con mucho cariño, con mucho amor, y enseguida los mandó para que fueran a ser evangelizadores. Y hablando de nuestro santo, pues fue posiblemente de los últimos que invitó Jesús, porque es el penúltimo de los que habla el Evangelio, antes de Judas Iscariote, que fue el traidor. Y sin embargo, Judas Tadeo, pues fue quien dio una respuesta positiva. Se le llamó un Tadeo porque él era una persona que era de ese lugar. Y aparte, la palabra Tadeo significa esforzado. Era un personaje sencillo que fue invitado del campo. Sus actividades eran normales, era una persona sencilla, una persona que esforzado, precisamente porque en realidad no era muy intelectual, pero muy dedicado y podemos decir, pleno en sus decisiones y en sus convicciones que él tenía. La Iglesia lo venera como gran santo y lo pone también como intercesor en el cielo. Nosotros lo invocamos en nuestras causas principalmente difíciles, hasta los mismos jóvenes también lo invocan para los exámenes, por las causas también imposibles. Hay cosas difíciles en la vida que en realidad que nosotros los ponemos en sus manos y sabemos que ellos también lo llevan a Dios. Ellos solamente son nuestros intercesores, nuestros amigos. Pues queremos precisamente que sea una devoción sana, es decir, que no vayamos nosotros a dar, podemos decir, esa impresión de que los santos son ellos autónomos, sino que es el mismo Jesucristo quien les da el poder y la convicción para que ellos también realicen estas cosas, así como les dijo: vayan por todas partes, anuncien el Evangelio, hagan todos estos milagros. Pues así también, precisamente Judas Tadeo realizó en algunas comunidades de diferentes lugares esta misión. Según los registros del Nuevo Testamento, él le preguntó a Jesús en la última cena: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, el templo de San Judas Tadeo, como le he comentado, está en la colonia Lomas del Carmen. Usted va rumbo a San José de Gracia, pasa colonia del Carmen, luego está una gasolinera a la mano izquierda, recorre la calle hasta ingresar al fraccionamiento Lomas del Carmen a mano izquierda. Allí está templo de San Judas Tadeo. Vamos ahora con el tema de la economía mexicana. Con datos del INEGI, informan que la economía mexicana retrocedió en el mes de julio debido al retroceso de la producción industrial y a pesar del dinamismo del sector servicios. El indicador global de la actividad económica disminuyó 0.1% en términos reales, esto durante agosto de 2018, con relación al mes inmediato anterior, con base en cifras ajustadas por estacionalidad, luego de que en julio había registrado una alza de 0.5 unidades.
En cuanto a las actividades industriales, retrocedieron 0.5% a tasa mensual, arrastradas principalmente por la caída de 2.9% de la construcción, y a pesar de que las actividades manufactureras lograron un crecimiento marginal de 0.2%. Finalmente, las actividades terciarias relacionadas con el sector comercio, transporte y otros servicios aumentaron 0.4% en el octavo mes de 2018, esto frente al mes precedente, con lo que acumula 4 meses consecutivos al alza. Por grandes grupos de actividades, las terciarias relacionadas con los servicios crecieron 2.5%, las agropecuarias 1.1%, mientras que las actividades industriales avanzaron 0.2% a tasa anual, reportando un mes antes. Con imágenes de Juan García, para CNT, Tania Durán. Ahí están los datos de la economía mexicana, siempre al pendiente de lo que ocurra. Gracias por su atención. Esto fue su noticiario CNT. Hasta pronto.